Bienvenidos todos a mi casita. Hoy voy a estarles trayendo nuevas ideas para decorar el hogar para esta temporada de otoño. En esta ocasión será un video más de mi sala, esperando que sea de su agrado. Y me presento, mi nombre es Alice, por si alguien es nuevo por esta casita, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco por sumarse a esta pequeña familia. Bueno, yo tengo una bebida por acá que es un cafecito, así es de que les invito a agarrar su bebida favorita para que me acompañen hasta el final y comencemos. Y voy a comenzar, chicas, como es costumbre mía, en el sofá, colocando esta colchita peludita que tengo de hace muchos años. Siempre me gusta reutilizar lo que ya tengo en casa y agregar uno que otro detalle que sea nuevo para la decoración, pero casi en su mayoría todo es reutilizado. Esta colchita la tengo hace por lo menos 3 años conmigo y en su momento la compré en Burlington. Se ha ido poniendo más gastadita con el paso del tiempo, pero sigue siendo muy confortable, muy calientita. Voy a pasar a colocar un set de cojines blancos para los extremos, seguido por unos cojines color naranja oxidado. Es un color muy bonito, son aterciopelados. Estos los tengo hace muchos años también. Fueron mis primeras compras de otoño de cuando inicié el canal y son de Amazon. Ya no tengo el link disponible porque perdí mi cuenta, pero ahí los estuve comprando. Para el otro extremo vamos a seguir la misma secuencia de colores y así estaría quedando el sofá. Ahora voy a pasar al otro mueble donde estaré colocando de igual forma el blanco y el naranja oxidado. Estos cojines sí son nuevos, tienen diseño en peluchito de calabacita. Si tú los ves de lejos no es tan notorio, pero si te acercas sí se nota que son unas calabacitas. Estos los pedí en Amazon también. Y bueno, estos compré un set de color naranja oxidado y un set de blancos que son los que coloqué en el otro sofá. Para darle como un poco de dinamismo, allá los blancos tienen diseño, acá no. Y aquí estos sí, como pueden ver, tienen el diseño. Espero que les estén gustando estos dos colores juntos, ya que el blanco aporta más luz a los espacios sin dejar de ser un color combinable con cualquier color más que deseemos agregar. Y así se ve. Ahora voy a pasar a la mesita de centro, chicas. Voy a seguir reutilizando esta bandeja en madera y metal, ya que eso aporta calidez a los espacios. La madera siempre le da ese toque cálido a cualquier área del hogar. Voy a agregar un jarroncito con flores, el cual ya tengo listo por acá. Es un color bastante bonito y la combinación son unos naranjas más fuertes, unos más suaves y ese color a mostaza, entre mostaza y beige, como viejo, digámosle por decirlo así de alguna manera. Y se ve así, vean qué bello está quedando lo que es esta decoración de mi sala. Voy a seguir con esta ardillita que tengo de hace mucho tiempo y como les comenté en otro video, se me quebró parte de la cola, la cual estuve pegando porque la verdad he buscado esta ardillita y no la he encontrado más. Voy a seguir dejando la misma vela que tiene diseño en la tapita y el aroma de esta vela es súper delicioso, es de pay de calabaza y si no me equivoco tiene también un toquecito de vainilla.
Voy a dejar la campanita, los portavasos, que son los esenciales para siempre tener acá en esta mesita. Y bueno, espero que a ustedes les estén gustando estos detalles que le estoy agregando a esta sala para esta temporada de otoño. Voy a seguir al lado con este set de candelabros que les mostré en el video de haul de compras. Estos candelabros en color ámbar, uno es más alto, otro es más bajito y son de la tienda de Burlington. Los compré después de que pasó el otoño y los agarré en un precio súper regalado de $1.99. Así es de que, chicas, estas velitas también se las mostré en el video de compras de las decoraciones que iba a usar en otoño. Son de Target y cuestan $3 cada velita. Las voy a estar colocando sobre estos bellos candelabros y vamos a seguir ahora con la mesa de esquina que tengo entre los dos sofás y vamos a darle también esos toques muy bonitos y otoñales a este rinconcito de la sala. Y vean qué hermoso estuvo quedando este jarrón alto con estos hermosos girasoles y estas ramas verdes para darle ese toque de contraste de color. Estas velitas a baterías las estuve colocando dentro de unas calabacitas de foam, las cuales le dan ese toque muy bonito usándolas como candelabros. Vean qué hermosas están. Esto lo miré en un video, chicas, si me gustó esta idea y quise compartírselas a ustedes. Es bastante fácil de realizar y solamente pues estamos usando dos calabacitas muy económicas. Así estaría quedando. Más adelante verán que cambié de lado las velitas. En esta otra esquina de mi sala, ya ustedes saben que tengo mi arbolito de olivo, eso mismo estuve dejando, las linternas y esta pequeña troquita que compré hace como unos 3 años para decorar. Y bueno, solamente estuve cambiándole las flores y las calabacitas. Así se ve en general la vista de mi sala, así de que nos vamos a ir a un pequeño tour por toda la decoración. I know that I haven't been who I was. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright. 'Cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. So selfish, I made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know. Ooh.
I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can tell what you mean to me, 'cause I don't know what to do. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. Have a Netflix marathon, Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Shut the lights, go infrared. Gracias, mis amores, por el apoyo. Gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si este video fue de tu agrado, te agradecería me dejes tu like, un comentario y que compartas el video en tus redes sociales con familiares, amigos, vecinos, con quien tú desees. Y no olviden que les quiero un montón. Dios me los bendiga y hasta un próximo video, mis amores. Bye.